Buenas tardes, amigos del Ojo Curioso. Estamos acá en el Jardín Dulce Compañía. Mi nombre es Verónica, soy docente de la sala multiedad del turno tarde, de las edades 3, 4 y 5 años. Hoy nos vinieron a visitar para mostrarles la actividad que estamos trabajando. Empezamos a trabajar en el mes de abril y en el mes de mayo con un proyecto de reciclado y cuidado del medio ambiente. El principal objetivo de este proyecto fue poner nuestro granito de arena en las pequeñas acciones que podemos realizar para cuidar nuestro planeta, para reducir la cantidad de basura que se genera durante todos los días y para concientizar a las familias y a toda la comunidad de lo que está pasando hoy en día con el tema de la contaminación ambiental. Comenzamos con una actividad de saberes previos, qué era lo que los niños sabían sobre la basura, qué era lo que se tiraba en cada una de las casas, si la basura se separaba en bolsas de reciclado o no. Fuimos anotando esos saberes previos y a partir de ahí comenzamos a realizar las diferentes actividades. Comenzamos jugando, ellos comenzaron jugando con cajas, con rollos de cartón, con tapas de gaseosas, con sorbetes, con vasitos de yogur, todo lo que ellos encontraban en sus hogares como basura, le dimos una nueva utilización, lo reutilizamos. A través del juego, ellos vieron que esos elementos no son necesarios tirarlos, sino que podemos darle un nuevo uso y así reducir la cantidad de basura. Después también realizamos una actividad donde pintaron rollos de cartón, cajas de remedio, perfume, desodorantes, diferentes elementos que se usan cotidianamente, y realizamos una maqueta que va a quedar en la sala para el momento de juego en sectores. Otra de las actividades que hemos realizado fue una experiencia donde colocamos en diferentes contenedores de tierra cáscara de banana, papel y una botella plástica. A través del tiempo vamos a ver esos elementos, cuánto tiempo tardan en degradarse y ver el impacto que tiene eso en el medio ambiente. También hemos estado explorando folletos para ver cuál es la utilización del folleto en lo que es la comunicación, y vamos a realizar diferentes folletos con dibujos, con información importante para distribuir en las familias y en toda la institución. La actividad que vamos a realizar hoy con las familias, siempre esta institución siempre le abre las puertas a la comunidad, y hoy es una actividad muy importante. Los invitamos para que vean todo lo que hemos estado trabajando. Los niños le van a comentar a sus familias todo lo que hemos estado trabajando, y vamos a realizar un taller de juegos con material reciclable. Diferentes elementos que ellos han ido trayendo en estos 2 meses de trabajo los vamos a utilizar y le vamos a dar una nueva utilidad para que no formen parte de la basura de todos los días. Bueno, espero que les hayan gustado las propuestas que hemos presentado. Les agradecemos mucho por la visita y los esperamos cuando quieran para venir a conocer las nuevas propuestas que tenemos de aquí en adelante. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web elojocurioso.com.ar. Jardín Dulce Compañía, Colegio Loris Malaguzzi, Rivadavia 3628, teléfono 494-4665.